Este es el nuevo Redmi Note 11 Pro en su versión 4G. ¿Vale la pena invertir en este equipo? Ponete cómodo porque en este video te quiero contar un poco de mi experiencia personal durante el tiempo que estuve probando este equipo, así como todo lo bueno y todo lo malo que tenés que conocer de este nuevo celular de Xiaomi. Así que si no me conoces, me presento. Soy tu amigo Roger Asensio y sé bienvenido a un video review más aquí en Splash Byte. Para iniciar quiero dejarte bastante claro que este equipo que estamos revisando es la versión 4G, que es la que se vende en la mayor parte de toda Latinoamérica, ya que existe un Redmi Note 11 Pro pero en versión 5G, y es un teléfono muy diferente a este que vamos a revisar a continuación. Una vez hemos hecho esa pequeña aclaración, quiero que iniciemos por el apartado estético, ya que este equipo tiene muchas bondades muy diferentes al resto de la competencia. Es un teléfono bastante grande y robusto, el cual está hecho en plástico. Algo que me gusta es que su plástico es de color mate, lo cual hace que las huellas no se queden tan marcadas en el dispositivo. También quiero mencionarte que viene una funda protectora desde el momento que abres la caja. Quiero contarte que este Redmi Note 11 Pro tiene un peso de 202 gramos y además viene con entrada de carga USB tipo C y viene entrada de audífonos de jack de 3.5 milímetros. Además, como punto importante en cuanto al diseño, viene con un doble altavoz en estéreo, uno en la parte de abajo y el otro en la parte de arriba, el cual desde ya te digo que suena bastante alto, pero no nos adelantemos, esto ya lo vamos a ver en el apartado multimedia. Siempre en cuanto a diseño, algo importantísimo a mencionar y que no quiero que se me escape, es el valorar que este Redmi Note 11 Pro aún sigue manteniendo lo que es el sensor infrarrojo, y personalmente lo agradezco ya que es bastante útil para controlar lo que es su televisor, tu aire acondicionado y cualquier cosa por control remoto. También en cuanto a método de seguridad, este equipo viene bastante completo, tiene lector de huella y reconocimiento facial. El lector de huella está a un costado en el botón de power. Y el reconocimiento facial pues funciona muy bien, pero recuerda que únicamente funcionará en muy buenas condiciones de luz. Otro apartado también importantísimo a destacar es el apartado de la resistencia, ya que este equipo soporta lo que son salpicaduras gracias a su resistencia IP53. Pero ¿qué tal su pantalla? Quiero que pasemos a los apartados multimedia. En este apartado pues hay mucha tela que cortar. Personalmente me gusta que los marcos estén muy bien aprovechados, incluso están más aprovechados que en el Redmi Note 11S. Sé que esta no es una comparativa como tal, pero durante todo el video veremos apartados en los que son muy similares. Mencionarte que la pantalla de este Redmi Note 11 Pro 4G es de 6.67 pulgadas de tecnología Super AMOLED. Esta pantalla tiene una resolución de Full HD Plus y además soporta 120 Hz de tasa de refresco. Sin duda, este es un muy buen panel para disfrutar de contenido multimedia. Algo que también lo acompaña y va de la mano es el apartado del audio. Como les mencioné en el apartado estético, este equipo trae dos altavoces, uno arriba y uno en la parte de abajo. Algo que me gusta mucho es que suena bastante alto, tiene muy buen volumen, aunque eso sí siento que le falta cierta presencia de graves, pero en cuanto a volumen sí está muy bien. Hablando siempre de los apartados multimedia, te puedo englobar que el consumir contenido multimedia en este equipo es una experiencia muy satisfactoria. Y esto básicamente se convierte en una muy buena experiencia de usuario, ya que te muestra colores bastante vibrantes y además tiene unos muy buenos ángulos de visión. Aunque personalmente me hubiera encantado, aprovechando que teníamos panel Super AMOLED, que el lector de huella estuviera en pantalla. Pero esto simplemente es una preferencia personal. Quiero que pasemos a un apartado muy importante en este equipo y en todo teléfono que revisamos, como es su rendimiento. En este caso, el hardware de este equipo es exactamente el mismo que su hermano menor, el Redmi Note 11S. Contamos con un procesador hecho por MediaTek y es el Helio G96. Este Redmi Note 11 Pro 4G viene en dos versiones, una con 6 GB de RAM y la otra con 8 GB de RAM. Eso sí, ambas versiones mantienen el mismo almacenamiento, que son 128 GB, y también el mencionarte que soporta tarjetas microSD. Al igual que con el Redmi Note 11S, la experiencia ha sido muy buena tanto en aplicaciones del día a día como en videojuegos. Y para muestra, aquí te dejo estas pruebas que le hemos hecho en un video aparte, poniéndole prueba con videojuegos pesados como de nuevo Apex Legends y Call of Duty. Te lo comparto en esa tarjeta para que vayas a verlo si te interesa el apartado del gaming en específico. Y bien, una vez ya te comenté eso, quiero contarte un poquito de lo que yo pude experimentar durante el tiempo que lo estuve probando como mi celular personal. Quiero decirte y garantizarte que aplicaciones como WhatsApp y Telegram de mensajería instantánea van súper bien. El teléfono trabaja bien, incluso lo que son redes sociales, Instagram, TikTok y Facebook, las podés correr sin ningún problema.
También el mencionarte que gracias a sus 8 GB de RAM puedes jugar bastante con lo que es la multitarea y el teléfono te va a dar una muy buena experiencia. Como siguiente punto quiero que pasemos a hablar del software, y aquí tengo una buena y una mala noticia. La buena es que venimos con MIUI 13, y lo que no es tan bueno es que aún venimos con Android 11. Y es que yo pienso que a estas alturas en el tiempo debemos de exigir que ya vengamos con Android 12. Y más tomando en cuenta que es un teléfono recién lanzado. Yo sé que hablar de Xiaomi, Redmi o Poco es sinónimo de hablar de bugs, y todos lo sabemos. Es por eso que estaba un poco nervioso a la hora de probar ese equipo, pero por suerte y fortuna mía no me he topado con ningún bug en este teléfono, lo cual me pone muy contento. Y te lo comparto como mi experiencia de usuario. Quiero compartirte que otro apartado donde también me he llevado una grata sorpresa ha sido en el apartado de sus cámaras. Sé que en cuanto a cámaras el hardware es igual que su modelo menor, el Redmi Note 11S, pero ya en cuanto a experiencia y resultado fotográfico te puedo decir que he notado una diferencia brutal, más que todo en el modo nocturno, logrando unos muy buenos resultados con el lente principal e incluso hasta con el lente gran angular con el modo nocturno. Quiero contarte que este Redmi Note 11 Pro 4G viene con una configuración cuádruple de cámaras. Su lente principal es un lente de 108 megapíxeles, acompañado de un segundo lente que es su lente gran angular de 8 megapíxeles. Posteriormente los últimos dos lentes son de 2 megapíxeles, el cual uno te va a servir para la fotografía macro y el siguiente para fotografía de profundidad para poder usar el modo retrato. Como podés notar, ahorita está viendo una serie de fotografías para que al final de cuentas vos seas el juez y puedas ver los resultados fotográficos que se pueden obtener con este Redmi Note 11 Pro. Y en cuanto al apartado del selfie, pues quiero decirte que contamos con una cámara frontal perforada en su pantalla de 16 megapíxeles. Como dato muy relevante, decirte que la máxima resolución con la que puede grabar con ambas cámaras es a 1080 a 30 fps. Ahora quiero que echemos un vistazo a su batería, que sin duda es uno de sus puntos más fuertes. Este Redmi Note 11 Pro posee una batería de 5000 mAh, y si de por sí la batería está muy buena, lo que está aún mejor es su carga rápida. Tenemos un cargador que viene en la caja que es de 67 watts, con lo cual lo puedes cargar del 1 al 100% en aproximadamente 45 minutos. Sin duda, este es uno de los puntos más fuertes en los que destaca este Redmi Note 11 Pro, y también una de las principales diferencias respecto al modelo S. Así que si la batería para ti es un punto importante, con este teléfono vas a estar muy contento. Si no eres una persona muy exigente, fácilmente le puedes sacar hasta 2 días de uso. Así que en cuanto a batería con este equipo estoy más que satisfecho. Algo importantísimo que no me quiero ir sin decírtelo es que este modelo soporta lo que es NFC. Sin duda, este Redmi Note 11 Pro en su versión 4G se posiciona como una gran opción para la gama media en este 2022, que a pesar de ser muy parecido físicamente al Redmi Note 11S, tiene aspectos que lo hacen destacar, como por ejemplo su poderosa carga rápida de 67 watts y también duplica lo que es la tasa de refresco en su pantalla, pasando de 90 Hz a 120 Hz, así como también una mejora notable en el apartado nocturno de sus fotografías. Pero contame aquí en los comentarios, ¿qué te ha parecido a vos este equipo? Aquí te comparto más videos de equipos que también son muy recomendables. Me despido, soy tu amigo Roger Asensio y nos vemos en el próximo video aquí en Splash Byte.